Gracias, presidente. El motivo de solicitar el uso de la palabra para reservarnos el presente dictamen tiene que ver con la necesidad de reafirmar el derecho a la salud de todas las mujeres mexicanas en las distintas etapas de su vida. Las condiciones de salud reproductiva de las mujeres llevan implícito el marco de sus derechos sexuales y reproductivos. Las condiciones de salud de las mujeres mexicanas no las involucran solamente a ellas, sino que impactan en las condiciones de vida de toda la familia. Es por ello que en este punto, en este dictamen, en el cual nosotros votaremos a favor, queremos también hacer algunas consideraciones que consideramos muy importantes, toda vez que el punto de acuerdo de origen que suscribió una servidora junto con compañeros y compañeras de Acción Nacional tenía como objetivo inicial solicitar al gobierno del estado de Tlaxcala se restituyera el servicio de hospitalización y la especialidad de ginecobstetricia en el hospital ubicado en el municipio de Santa Ana, Chautempan, Tlaxcala, y se restituyera a los habitantes y principalmente a las mujeres del municipio de Chautempan sus derechos de protección a la salud. Quiero comentar que este es un tema muy importante, dado que esta población, la población de Chautempan, se dejó de prestar el servicio de ginecobstetricia. Es un municipio de Tlaxcala, el cual, de acuerdo con los últimos datos del Censo Nacional de Población, cuenta con una población total de 66.149 habitantes y tiene una paridad entre sus habitantes de 97 hombres por cada 100 mujeres. Y más de la mitad de las personas, es decir, 54.4%, se encuentra en edad de dependencia, menores de 15 y mayores de 64 años. Asimismo, más de la mitad de sus habitantes se encuentran concentrados en la cabecera municipal de Santa Ana, Chautempan, es decir, 48.030 personas. En cuanto a la tasa de mortandad en las mujeres de entre 15 y 19 años, se registran 2 fallecimientos por cada 100 hijos nacidos vivos, mientras que para las mujeres entre 45 y 49 años, el porcentaje es de 6 fallecimientos por cada 100 nacidos. Y finalmente, otro dato significativo es que cada 100 personas, cerca de 43 carecen de algún servicio médico derivado de algún tipo de seguro. Por eso nos preocupa lo que está sucediendo en este municipio, puesto que en el año 2010 fue inaugurado el Hospital de la Mujer en la comunidad de San Matías, Tepetomatitlán, municipio de San Pablo, Apetatitlán, Tlaxcala, el cual fue construido con recursos federales y, sin embargo, dicho hospital no pudo entrar en ese momento en funciones. Y la decisión del gobierno del estado no fue el que se dotara a este hospital de los recursos necesarios, sino que lo que se estableció fue que se fusionara con el Hospital de Santa Ana, Chautempan, y por ello este hospital dejó de prestar servicios, porque la fusión se concretó en que los recursos humanos, el equipo y los materiales de el Hospital de Chautempan fueran enviados al Hospital de la Mujer, dejando de prestar servicios a las mujeres de dicho municipio, lo que dio como resultado que las mujeres del municipio de Santa Ana, Chautempan y los alrededores tuvieran necesidad de trasladarse ante la ausencia de algún hospital cercano que brinde la especialidad de ginecobstetricia, imponiendo una carga económica adicional por su traslado, así como de disponer de más tiempo para ello, lo que es grave en casos urgentes. Finalmente, lo que decidió la segunda comisión fue que se solicitara un informe al gobierno del estado sobre la situación que guarda el hospital de Santa Ana, Chautempan. Se modifica el espíritu original del punto de acuerdo, sin embargo, consideramos, y por eso lo votaremos a favor, que esto será una base para exhortar al gobierno de Tlaxcala
para que revise la situación por la que están atravesando las mujeres de Santa Ana Chautempan y que se les restituya este derecho básico a la salud a través de la reinstalación del hospital. Esto tiene que ver con las condiciones que actualmente atraviesan las mujeres de ese municipio, que tienen que trasladarse a otro lugar para recibir estos servicios de salud básico. Es por ello que el Partido Acción Nacional, consciente de esta problemática y sabiendo de la demanda de las mujeres de este municipio, nos solidarizamos con ellas y esperamos que esta solicitud de informe tenga un resultado positivo a favor de las mujeres de este municipio. Es cuanto, presidente.